Shalom, Shabbat, la página Kuf Mem Amud Alef estamos en la primera línea en la palabra Itmar. Eh, la Gemara habla eh, ahora de cosas que tienen que ver con la melaja de Lash, con la melaja de Amasar. Y dice la Gemara Itmar, Jardal Erev Shabbat, quiere decir la hierba de la mostaza que él la revolvió antes de Shabbat con su propia humedad, le machag Amagav, al día siguiente que hicieron Shabbat, dijo Rav, me bekli, avaló bayad. me majó que le puede agregar o agua o vino y revolverlo en un instrumento, pero no con la mano, eh, porque con la mano se revuelve de forma mejor, que decir, se puede revolver, pero hay que hacer un shinui, en la melajá de del de las melajot que en shinui. Una, eh, no de la forma común, se pueden hacer en Shabbat, que es, obviamente hay que aprender cuál es la forma que, se puede, que es permitida. De todos modos, dice Rav, si se hace con un bekli y no con la mano, que se revuelve menos eh, menos de lo que se revolvería con la mano, se pueden hacer en Shabbat. A Marle Shmuel le dijo Shmuel, Bayad. Tú estás permitiendo con la mano. ¿A tu col me le ¿De ¿Acaso todos los días lo revuelven con la mano, que entonces sería Shinui hacerlo con el cli? Mahal eh, jamogimu. La comida que se le hace a los burros se revuelve con la mano, pero la comida que se le hace para las personas se revuelve con el instrumento, aún si se revuelve de forma menos que con la mano. El Amar Shmuel, me Bayad. Dice Shmuel: se revuelve con la mano, ¿no? porque esa es la diferencia que no se hace como se hace todos los días de la semana. Veinó no me majo Bekli, y no en, con un instrumento. Eh, y eso es lo que es considerado Shinui. Dice la Gemara Itmar. Rabbi el, el Azar dice que de las dos formas es prohibido: también con la mano y también con instrumento y Rabbi Yochanan afirmó: "Uno de ellos y uno de ellos es mutar". Mientras que Rabbi Yohanan opina que de las dos formas es permitido. y Rove de en que Rabbi Yochanan. dijeron también que el Rove que no es como Rabbi Yohanan, que lo permitió de las dos formas. Cuenta la Gemara: ¿Cómo Rabbi Yochanan marchitate de Rabbi Elazar? Rabbi Yohanan después pensó al revés, es decir, después pensó como Rabbi Elazar que de las dos formas es prohibido cam rabielazar beshitatei de <coughs> y Rabbi después dijo que no de las dos formas es permitido sino solamente con la mano como la opinión de shmuel y después de eso y eh, y después a y dijeron los dos que el alja es como Yohan, que de las dos formas es prohibido cuenta la Gemara. y me de abdalei ella le preparó este jardal, Velo Ajal y abai no comió de él. Quiere decir que lo que que es prohibido hacerlo en Shabbat. De Beitu desde la esposa de desde Eira, Abdalei Legabhia Barashi, Velo achil, le preparó a Rabhia Barashi, que era alumno de Eira, este jardal y él no comió de él. Amgalei le dijo le Avidelei a tu Rab, quiere decir a su esposo aire yo le preparé esta comida ve a si la comió veatlo ajalta y tú no lo vas a comer dice la cámara amago una de yo estaba enfrente de tuma y le revolvieron el jardal con un tallo de ajo beajali de esa forma si comió Dice la Gemara Mar Marzutra, Leit iljeta Kehol Anishmaiteta. Dice Marzutra, la alajá no es como todas estas opiniones que acabamos de mencionar. El Akiha de Itmao, sino como aquel cosa que fue dicho. Jardal. Shela me Erev Shabbat. La el jardal que fue revuelto antes de Shabbat con su propia humedad. Le me Memahoa, Al día siguiente le agrega agua o vino. Ben Bayad Ben Bakli. También lo puede revolver o con la mano o con un instrumento le tojo de y puede también ponerle miel. Velo y trof y esa es la prohibición. Pero no revolverlo fuertemente. Elame solo revolverlo un po de forma eh, pasita. Esa es la permisión y de esa forma no es considerado lash. Sigue la cámara otra cosa parecida. Dice shahalaim, que decir que son Krishim. Eh, una especie de verdura. ששחקן מערב שבת, כאלה כאילא דמנוסו אנטה דשבת, למחר נותן לתוכן שמן וחומץ, אין שבת לספורי אגריגר אסייטה אי או מנגר, הוא ממשיך לתוכן אמיתה, תמיד זה ספורי אגריגר אמיתה, ספורי הגמרא ואסיר כס על האמיתה, ולא יטרוף אלא מערב, תמיד נקי. La, la condición es que no y tuvo que no lo revuelva fuerte, que se revuelve muy bien, sino solamente revolverlo un poquito. Otra cosa dice la Gemara, shum me me'erev shabbat, también ajo que fue desmenuzado antes de shabbat, le majar no ten le tojo pul u grisin, puede agregarle pul y grisin, velo y no vuelva a desmenuzarlo todo junto, el me solamente que lo revuelva. Vimos antes, que se puede agregarle también a Mita. Pregunta ahora, Mai Amita, Niña, que es una especie de menta, se dice Rashi. Dice Abaye, amar Abaye, Niña, Me Como dijimos que le puede agregar a Mita a los Shahalaim, a los kirishim aprendemos que la Niña es bueno agregarse a los Shahalaim si vimos en la Mishnah veo sin anomalin be Shabbat trae sobre eso la Gemara una tan atano Rabanan osin anomalin be Shabbat sin aluntit la anomalin se puede hacer en Shabbat la aluntit es prohibida explica la Gemara veizo i anomalin veizo y aluntit anomalin es yain udvash upilpelin se es vino con eh, dvash y pilpelin y eso es algo que se toma. Eh, una bebida común y corriente. Entonces se puede hacer en Shabbat. Aluntit. Es yain yashan. Vino viejo. Umayim tzlulin El agua que está clara. Ve afal semon. De avde le beimezuta le meikar. Lo preparan para una persona que estuvo en el merchat y se calentó. Quieren enfriarlo. Entonces le preparan esto. Este, este aluntit. Y eso ayuda a enfriarlo. Ahora como... Ese es el propósito de esta bebida. Por lo tanto, parece como un remedio. Entonces, está en las prohibiciones de todos los remedios que se son prohibidos preparar en Shabbat. Por eso dijimos que no se hace la aluntit. Cuenta la Gemara Magavia. Yosef Zimna Hada Alit Batar de Beiboni. Rabí se cuenta que una vez des, eh, entró después de marukhba. al Almerhatz. Kinafe cuando salí, Atay ashke, atai Ashkeyan. Hamra, cuando salí, me dieron de tomar jambra eh, pero se refiere a, a este aluntit. Had eh, casa, un vaso de eso. Ve hashi, mi vinta de goshi y sentí desde los pelos de la cabeza, ve de tufra de carne, hasta las uñas de los pies, sentí el frío que me produjo este aluntit. Y dice Rabbi vi ashkayan casa a jagina si me hubieran dado de tomar otro vaso de eso. Ave Mistafina tendría miedo, Dilma Menácul y alame de ate que me van a quitar de los méritos que tengo para el Olama dice Rashi, porque se hubiera enfriado demasiado y sería peligroso, y entonces si se salva, tendría miedo que le quitaron de los derechos del Olama va para salvarlo. Pregunta, la gomara, ve Ama Ukva de Shati Ama Ukva tomaba este aluntit cada día. Y no le pasaba nada. Entonces, ¿por qué Yosef dice que se iba a eh, entrar en peligro? Dice la Gemara, Shani de dashbei. Dice la Gemara, como Marukva está acostumbrado a tomar esta bebida, por lo tanto no le hace tanto efecto. Y por lo tanto es diferente a Yosef, que para él que no estaba acostumbrado a tomar un tit, sería peligroso si tomaría dos vasos de él. Y pasamos a la próxima Mishnah. Eh, dice la Mishnah. En shogin et ajiltit be poshurin. Es prohibido remojar la ajiltit, que es una hierba muy picante. Es prohibido ponerla en, eh, en, remojarla en agua, que está tibia. Rashi dice que se acostumbraba a remojar en agua y lo tomaban como remedio. Entonces dice la Mishnah que no se puede remojarlo en agua tibia en Shabbat. Aval no toja pero sí pueden meterlo a vinagre. Sigue la Mishnah, dice: Ve en sholin eta karshinin. Ahora pasamos a cosas de borer. Y dice la Mishnah que no se puede echarle agua a karshinin. Karshinin son eh, semillas que comen los animales. Y si están con arena, etc., él quiere echarles agua encima. O. Oh, remojarlos en agua y entonces la, todo eh, lo que no es comida se eh, separa de los carcinín y eso es eh, prohibido eh, porque hace borer a través del agua como lo remoja en agua entonces hace borer a través del agua y dice la misma veloja fino tam, también eh, sacudirlos y eh, quitarles de encima con la mano el mugre también es prohibido por borer Dice la Mishnah, Avan no le akvara, o le pero pueden meterlos en una Kvara que es como una criba con huecos grandes o le, le a o a una canasta. También puede meterlos porque en esos instrumentos, aunque, eh, aunque puede ser que se les quite el mugre encima, no es seguro. Por lo tanto, si él solo los guarda ahí, como es solo algo que no mitkaben, que no es su intención, Puede ser que pase, entonces según Rabbi Shimon es permitido. De parecido a eso dice la Gemara: En kovrin et ateven bekvara, velo itnelo al gavem makom gavoa bishvil Es prohibido poner la paja en una kvara o en un lugar alto para que se separe del motz. El motz es también parte de la paja, pero es una parte alta, en la parte alta de la paja que ni siquiera los animales lo comen. Ya se le quiere separarlo del resto de la paja. Entonces es prohibido ponerlo en la kvará o en un lugar alto para que se le quite el moz. A que no le toja de pero sí puede coger paja con una kvará y meterlo al comedero de los animales. Porque no es seguro que se le separe el motz en este tiempo que lo está pasando, y su propósito es pasarlo a lo de orgar. Y como no es seguro que pase y que se quite el motz, entonces ese es Davar Shanamit que según Rabbi Shimon es permitido. Y pregunta a la Gemara Ibaelaú, Shagamai, con respecto a la primera alaja que vimos en la Mishnah, que no se remoja la jiltit en agua tibia. Pregunta a la Gemara si si sí la remojó. כפרובייסיון איסו, תירגם הרב עדה הרשויה כה דרב רב יסף שרה חייב חטאת. דיסא רב אדן הרשויה כסילו איסו תנא איסו נא פרובייסיון דאורייתא אי תנא כתריאל קורבן חטאת. אמר לאביי לדיחו אביי אלא מעתה שרה אומצא במאיה אכי נמי דמיכאיב סייל כוכי רמוך ומפייס קרני נגווה תמין בה תנא קורבן. אוקיי סייל אוביו כנו איסו כנגון אינו תנא קורבן. El amarabai mi de Rabbonon, que sekeder Josebehol. Dice Abai, no, la prohibición de remojar la jiltit es solamente una prohibición de Rabbanán, porque parece ubdin de hol, parece una acción de, que no pertenece a Shabbat de días de semana, por lo tanto lo prohibieron en Shabbat. Dice la Gemara ba a mi Rabbi Yohan me rabiana, y Rabbi Yohan le preguntó a Rabbi Yañ, y Mauli Shotet ajiltit betzonen. Vimos en la Mishnah que es prohibido remojar la jeltita en agua tibia le preguntó en agua fría si sí se puede amarle azul le dijo no es prohibido le preguntó en le dijo en la Mishnah se gritó, que en tibio es prohibido pero en agua fría aparentemente es permitido le dijo amarle inken ma ben li le dijo si fuera así que yo no puedo explicar la Mishnah mejor de lo que tú lo estás explicando entonces cuál es la diferencia entre entre mí, entre tú y yo, Ella le dijo, y le dijo la Mishnah, es verdad, en la, según la Mishnah se podría en agua fría, pero la Mishnah es la opinión de un Tana único, mientras que Jajamim, la mayoría, no aceptan con él, y la Alajá es como la mayoría de Tania, como se ha escrito en la brita. en Shorin et ahiltit, lo bechamin velo betsonen. Jajamim y la Brahita dicen que también en agua fría es prohibido. Rabbi y Omer, Behamim, Asur, Bezonen, Muta Rabiosi es el que opina que en agua fría es permitido. Entonces vemos que la Mishnah es según la opinión de Rabiosi, que es una idea única, y la Laha es común según Jajamí. Pregunta la Gemara de May Abdeley, ¿para qué preparan, para qué se remoja la Jilkit en agua? Dice la Gemara, Le Yukra de para el que siente el corazón pesado, le dan de tomar de este agua y se cura. Cuenta la Gemara, Aja Yosef Hash Be de él sintió ese peso en el corazón. Ata de Marukva fue a preguntar a Marukva qué hacer. A Marley le dijo: Zil shati tilta tikley hilteta. Le dijo: Ve y toma el hilteta, eh, este hiltit eh, que mencionamos, el, eh, el peso de plata tiklei, de tres monedas de oro. Según el, el peso de tres monedas de oro, ese peso de hilteta. Tómalo betlata yome, durante tres días. Cuenta la Gemara, azal istei hamishab shabbat, umaalei shabbat. Él fue y empezó a tomarlo el jueves, entonces tomó el jueves, tomó el viernes, y le tzafra, cuando llegó la mañana del sábado, no sabía si puede o no puede. Azal sha'al bey midrash, fue al bet midrash y preguntó si puede también ahora seguir lo que empezó el jueves y viernes y le dijeron: Tana de Bei Ravada, ve la Tana de Bei Mar Ada. Shote Adam Kav o Kabain ve Einohoshest. Si ya está preparado, se puede tomar en Shabbat. Amrullah le dijo: Listot, loca mi baile. Tomarlo si ya está preparado no es mi pregunta. Eso es, para él, es obvio que lo puede hacer, explica Rashi, porque también hay gente que lo toma no para medicina, sino como. Cualquier otra bebida, por lo tanto no se ve que él está haciendo una medicina, entonces le era obvio que lo puede hacer en Shabbat. Les preguntó si él puede remojarlo, prepararlo ahora en Shabbat. Dice la Gemana: A mí me pasó lo mismo. Y le preguntó a Rabbada ¿Velo Y él no sabía la respuesta: si se puede o no se puede preparar en Shabbat le Ravuna. Entonces fui y le pregunté a Ravuna y Amar y dijo, que Rav, así dijo, Rav, Shore, lo remoja en agua fría, y lo pone en el, en el sol y entonces se calienta, entonces lo toma. Entonces vimos según Rav, ¿qué se puede hacer en Shabbat? Pregunta, la Gemara, ¿qué man de Shari? Lo que permitió Rav es según Yossi que permitió remojarlo en agua fría. Dice la Guarda: No, a filo le mande a Saga un según Jajamim que prohíben remojarlo a Nimili e hija de lo La prohibición de preparar en Shabbat según Jajamim es solamente una persona que no ha empezado a tomarlo. Abel que Keivan de Ishti Jamisha y Shabta, aquí como ya lo tomó el jueves y viernes, y los Shat y Be Shabbat, si no lo toma en Shabbat, entonces eh, va a ser peligroso para él. Para él. Entonces, por lo tanto, por Pico Nefesh, obviamente se puede preparar en Shabbat. Ahora, como es por Pico Nefesh, también se podría remojar en agua tibia, pero como hay la posibilidad de hacer como Rab dijo, de primero en agua fría y después poner el sol que se caliente, y también sirve de esa forma, entonces, como se puede hacer Be'shinui, dijo Rab hacerlo Be'shinui. Y ahora la Gemara pasa a un tema completamente nuevo. Dice la Gemara, ve Ve'azil. Que si se apoya, y, eh, se apoya a Rav Acha Bar Yosef a Katfei de Rav Nachon Bar Yitzchak Bar Achtei de su sobrino, a Marley le dijo, le ve a Safra, cuando lleguemos a la casa de Rav Safra, Ailina, entonces quiero que me metas a la casa de Rav Safra, cuenta la que van a cuando llegaron Ailei, entonces él entró a la casa de Rav Safra, y le preguntó a Rav Safra, Mau le Kiskusei, Kitnita Beshapta. Le preguntó si se puede fretar entre las dos manos la cutones, la ropa que se usa sobre el cuerpo bajo otras eh, vestimentos en Shabbat. ¿Se puede fretar entre las manos o no? ¿Y por qué es la pregunta? Le recoge Kitnita su propósito es eh, que esté más blandito después de que se lavó. La cutonet, entonces está un poco dura, él quiere que esté más suave, entonces por eso la freta, y eso, si ese es el propósito, está permitido. O tal vez el propósito del que freta la cutonet es para que se vea más blanca aún de lo que salió después de ser lavado, y entonces es eh, parte de como lavar la ropa y es prohibido. Amarle le contestó, le recuge Kamichaben Beshapir Damil, quiere que esté más suave, y eso es su propósito, y se puede hacer. cuenta la Gemara Kinnafek, eh, entonces cuando salió Rav y Yosef de la casa de Rav Zafra, Ata, entonces vino donde Rav Nachabar Yitzchak, el sobrino, Amarle le preguntó al sobrino, Mai a mar mine? ¿Qué le preguntaste a Rav Zafra? Eh, le dijo, Amarle, Bai Minei, Maule Kiskuste Kitnita, Beshapta, Va Maule Beshapir Damil le dijo, lo que le preguntó y que le dijo que se puede hacer en Shabbat. Le dijo, Betibaileilemar Sudra, le dijo, ¿por qué no le preguntaste con respecto al Sudar? También el Sudar es un vestimiento más externo que se pone también sobre la, ca sobre la cabeza y también lo quiere enfrentar. ¿Por qué no preguntaste si eso es permitido? Le dijo, Sudra lo mi en el Sudar no tengo pregunta, de me Ravuna, ya le se lo pregunté a Ravuna, Upashitli, y ya me dijo cuál respuesta con respecto al sudar le dijo le dijo por qué no aprendiste la acutón del sudar el sudar rabuna le dijo que es prohibido entonces le preguntó rabuna por qué no le pregunta por qué no aprendiste del sudar del sudar que es prohibido a la cutone, que también sería prohibido le dijo el sudar como es externo y también se pone sobre la cabeza es obvio que se ve que la persona quiere que esté más blanco. Aja lo de Con respecto a la cutonet, como es una ropa más interna, entonces era la pregunta: tal vez la persona no le da importancia que se vuelva más blanco, y eso fue lo que Rafsafra dijo que, verdad, la cutonet sí se puede fretar. Cuenta la camarada Magabhisda: hay kitnita, aquel cutonet. Meshalfu le mi mikania. Después de eh, cuando la ponen para que se seque, la ponían sobre un palo. Entonces dice eh, dice Rav Hizda que se puede quitarla a ella del de palo. Entonces Meshalfu le mi mikania shari mi pero quitar el palo de ella es prohibido porque cogían cualquier palo, que el propósito de ese palo es para hacer fogatas, por lo tanto ese palo es mux, Entonces quitar el palo es prohibido, pero quitar la cutónet del palo es permitido. Cuenta la gmara. dice la Gemara, ve im klei mutar. Dice rove, si sí, el palo que lo, que lo usaron eh, no es un palo cualquiera, sino es un instrumento de los tejedores de los klei kivay. en este caso es eh, como es un instrumento, no es un palo cualquiera. Entonces también se puede quitar el palo de la cutónet y eh, no solamente el cutonic de el palo y hasta aquí Kufmem, Mem Muchas gracias. get